Lo que le pasa al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, él está muy enojado por el hecho de que una parte de sus compañeros del partido se han planteado de nuevo la posibilidad de retirarlo de la candidatura y cambiarlo por otro candidato, alegando que él no crece, que no sube en las encuestas y que a pesar de tener al gobierno detrás y que a pesar de que le han puesto la gestión pública a su servicio, a pesar de que le han puesto en su favor la gestión del COVID-19, el candidato del oficialismo no crece. No crece porque no tiene propuestas. No crece porque no puede compartir una opinión, discutir una opinión con sus iguales, con sus colegas candidatos. No crece porque no le da respuesta ni a los periodistas ni a la sociedad. Por ejemplo, no explica por qué ese cambio tan dramático que ha dado de estar en la olla en el 2012 y hoy ser un mega millonario. Pero él tiene que entender que nosotros no somos los responsables, ni Luis Abinader ni su campaña son responsables de que una parte de su propio compañero lo quiera retirar de la boleta. Ese es un problema de ellos. Incluso nosotros hemos dicho que ellos tienen que terminar con ese candidato porque no pueden jugar con el calendario electoral, con la ley electoral ni con la Constitución de la República. De manera que, en resumen, lo que a él le ocurre es que está desesperado, nervioso y muy molesto por el hecho de que quiere sustituirlo de la boleta, faltando apenas unos días para las elecciones del